No, la concurrencia es irregular. O sea, por ahí porque estamos por la mañana, no sé. Pero los lectores siguen viniendo, pero en menor cantidad. Hay que recordar que tiene el horario en vacaciones está haciendo de ¿qué hora? De 8 a 14. De 8 a 14. Francisca, bueno, antes de vacaciones también varias presentaciones de varios libros, tanto de principalmente escritores sanantonienses y algunos que no han visitado, ¿no? Eso le ha dado también bastante actividad en el primer semestre del año. Sí, hemos cerrado un primer semestre con muchas actividades y bueno, ahora ya se están proyectando nuevas para lo que resta del año. Continuar con los talleres seguramente de fotografía y de canto, Este que taller de son fotografía. municipales, son talleres municipales en el cual hacen uso del espacio de la biblioteca, pero son talleres exclusivos de cultura del municipio y el resto de las actividades son, sí, corren por cuenta de la biblioteca, presentaciones de libros, encuentros de escritores que hubo la vez pasada, coincidentemente con el aniversario de la biblioteca también. Bueno, hay que recordar que la biblioteca también estuvo de aniversario. ¿Cuántos años ya tienen en nuestra biblioteca, Francisca? Y mira, tiene unos cuantos, más de 57 seguro, desde sus orígenes que fue en el 1955, y después 1961, 1962, es la fecha en la que, por los registros que hemos tenido, que empezó a la biblioteca a funcionar y de allí en adelante no se cerró más. Igual se pasó por distintos lugares, hasta tener el edificio propio. Pero sí, más de 57 de presencia en la comunidad, sí. Bueno, volviendo al tema de presentación de libros, decíamos varios autores, principalmente de sanantoniense, ¿no? Paul Pedersen, bueno, sin ir más lejos, la presentación también de Tony Brochado con su libro, uno de los últimos que se presentó también aquí en la biblioteca. Sí, cada escritor que quiera presentar el libro, el espacio está abierto y accesible para que lo puedan hacer, es solo venir a acercarse, conversar, organizar con la comisión y proponer una fecha y después, bueno, nada, organizamos nosotros el espacio para que quede de la mejor manera posible. Bien, cuanto al changuito de lectura, ¿cómo viene? Ya eso había comenzado también en este primer semestre que transcurrió. Sí, el changuito ya ha vuelto de los berros, tiene que volver ahora de la escuela 359, ni bien volvamos a clases, y sale también para la escuela 161. ¿Cuándo, estimativamente, cuándo está finalizando eso? Donde ahí también resulta, es un concurso esto, ¿no? No, no llamaría concurso, en realidad es una propuesta para incentivar la lectura en los distintos niveles, en las distintas edades, y como objetivo final es presentar una actividad de cierre, que el día es el 2 de noviembre, todavía no tenemos el espacio físico, porque siempre se hizo en el Centro Cultural y esta Sí, vuelta sí, no lo sí. tenemos, así que vamos a ver qué espacio vamos a utilizar, seguramente algún Zoom de alguna escuela. Y cada escuela, por haber participado, se lleva una caja con libros para incrementar toda la bibliografía que están en la biblioteca escolar. Así que bueno, nada, es un año más del changuito con el desafío leer. Desafío leer que esto está en conjunto con la anónima, o sea, ¿sigue siendo el mismo sponsor esto? Sí, en realidad es un proyecto de la Fundación Leer en conjunto con la Anónima y las bibliotecas populares. De distintas partes de la Argentina. Es un proyecto en conjunto. La Fundación Leer es la que manda todo el material a través de la Anónima. La Anónima es el gran sponsor en realidad. Y los intermediarios somos nosotros, las bibliotecas, que hacemos la llegada a las distintas instituciones, fomentando la lectura. Cuando decís distintas instituciones, uno mira siempre las instituciones locales, ¿no? Hablamos de establecimientos educativos sanantonienses, pero también ha tomado intervención establecimientos rurales, que también eso le motiva a la gente de los establecimientos rurales, tanto a docentes como a alumnos.
Sí, en sus comienzos este proyecto participaron del mismo la Escuela 304 del puerto, porque teníamos el transporte que trasladaba el changuito. Después se fue achicando y hoy por hoy el transporte es solamente acá en la localidad. El hecho de que participe en la Escuela de los Berros o la Escuela de Palimán, que fue el año pasado, fue toda gracias a que un docente que trabaja en la Escuela de los Berros es la que lleva y trae el changuito, y nosotros por detrás, en su momento con Dorilas, nos acercábamos a la institución a darnos una vuelta. Si no, no sería posible. En realidad es Cristina la que transporta a los parajes el changuito. Bien, comienza el segundo semestre del año, bueno, ya después de lo que fue la Feria del Libro, también con una X cantidad de libros que se sumaron, ¿no? Al mobiliario de la biblioteca. Sí, por suerte los libros que se compraban en la Feria del Libro ya están todos listos para el préstamo, están en el ingreso de la biblioteca, al que ahora hemos acomodado también los últimos ingresos de libros con las presentaciones que hubo, así que también está actualizado las novedades. Francisca, termina vacaciones de invierno y ¿qué proyecto de trabajo ya comienzan a pergeñar ustedes? Mirá, lo seguro es que se continúa con los talleres. Del resto de las presentaciones del libro van a ir surgiendo a la medida que se vayan programando y proyectando. Yo no sé todavía qué han hablado con la comisión en cuanto a hacer actividades, pero lo que sé es que están predispuestos a realizar distintas actividades en pos de dar a conocer la institución y el material que hay acá también. Termina vacaciones de invierno y vuelve el horario habitual. Eso es todo un tema. El horario, terminando las vacaciones de invierno, mi horario es de 8 a 12 y 18 a 20. Marina, que es mi otra compañera, en caso de que termine de hacer todos los papeles, que seguramente no creo que tarde mucho más, volvería al horario de 14 a 18. Pero por lo pronto no tenemos la información, así que yo calculo que la semana que viene se irá a definir. Esperemos. Y si no, bueno, seguiremos así, con reducción horaria.